vamos a tratar de hacer algunos acercamientos y vamos a ver qué es lo que se puede hacer para activar este, que vamos a decir hoy por hoy y con el escenario de emergencia que tenemos a consecuencia de la pandemia y estas cuatro olas que vienen azotando a todo el país, se constituye en algo como un elefante blanco, ¿no es cierto? ¿De qué nos sirve semejante cemento si no se puede atender a la gente ahí adentro? Matías, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Frederick. Efectivamente, nos encontramos nosotros acá. Vea usted, se refería al elefante blanco y es este hospital precisamente de tercer nivel con una infraestructura envidiable, se puede decir, que ya lleva bastante tiempo y que precisamente los ciudadanos de Montero se encuentran acá, las principales autoridades, la presidenta del Comité Cívico Femenino, la representante del Control Social, las juntas vecinales, también está el presidente del Comité Cívico de Saavedra y el presidente del Comité Cívico de Montero con quien vamos a conversar. Acabamos de hablar con el ministro de Salud sobre la situación de este hospital. No tiene fecha todavía para la apertura. ¿Qué le dicen ustedes y qué decisión han asumido ustedes como autoridades cívicas? Muchas gracias. Bueno, nosotros como Comité Cívico de los Bloques Norte, que corresponde a Saavedra, Minero, Yapacaní, Portachuelo, Buenavista, hemos decidido entrar a un paro de 24 horas desde las 0 horas de hoy, pidiéndole a las autoridades, tanto del gobierno nacional como gobierno departamental, que se junten y que por favor le den solución a esto, le den solución porque esto ya es inevitable. Todos nuestros centros de salud están llenos, están colapsados, todos nuestros hospitales, la farmacia, bueno, es evidente, ¿no? Es evidente ante este contagio del COVID-19 y esta influenza que está. Y tenemos aquí nuestro gran hospital de tercer nivel que no sabemos nosotros por qué no lo aperturan, ¿no? Tenemos mucha presión social nosotros, la gente nos pide por favor que apoyemos, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí, ya no sabemos, hemos agotado todas las instancias, no sabemos qué hacer más. Estamos nosotros luchando a favor de la vida. Entonces hemos agotado todas las instancias, ¿no? ¿Cuál es la medida que tienen para anunciarle al país? A las 0 horas entramos con un bloqueo de carretera de 24 horas. Esperemos que hasta antes de las 12 de la noche tengamos información desde Santa Cruz o que baje el ministro acá y que por favor le dé certidumbre al pueblo, que dé una fecha de apertura porque ya el pueblo no aguanta más. ¿Ustedes lo invitan al ministro de Salud que llegue hasta Montero? Lo invitamos que venga. Acá nosotros no estamos peleando por ningún partido político. Nosotros lo único que estamos pidiéndole a nuestras autoridades, tanto del gobierno central como del gobierno departamental, que armen una mesa de diálogo, que armen una mesa de diálogo y nos den una fecha de apertura de este hospital porque la gente está sufriendo mucho en todas las provincias. Este hospital beneficia a 4 o 5 provincias, tanto desde, venía gente hasta de Villatunari, por el otro lado hasta de San Javier, entonces es un beneficio muy grande. ¿Qué evitaría de que ustedes no lleven adelante esta medida, este bloqueo de esta carretera nacional que une a Santa Cruz con Cochabamba? Bueno, nosotros ahora conversando con todas las personas que estamos en ello, que se llegue a un acuerdo el día de hoy, que se llegue a un acuerdo, que haya una fecha tentativa. Sabemos que no es de la noche a la mañana que se hace esto, pero que llegue a una fecha y que se junte el gobierno central con el gobierno departamental. Esa es la decisión, Frederick, que ha asumido el Comité Cívico con los demás representantes de diferentes instituciones de ingresar en este paro de la carretera nacional o de este bloqueo, en todo caso, de la carretera nacional que une a Santa Cruz con el interior del país a partir de las 0 horas de esta jornada. Frederick.